Bueno, toca ir cerrando ya este curso de sabiduría y compasión para la vida cotidiana. Me gustaría dar unos temas que creo que es importante en cuanto a estos dos conceptos, pero uno de ellos es, creo que, uno de los temas más interesantes del budismo en general, que le llamamos, de hecho, en muchos textos, en muchas enseñanzas, al budismo se le llama camino medio. Les voy a recomendar recomendaciones, homework, tareas. Siddhartha Gautama, en el momento que se iluminó a sus 35 años bajo el árbol Bodhi, lo primero que él logra reconocer ya iluminado es lo que llamamos las cuatro nobles verdades, que ayer las vimos. Nos faltó nomás la cuarta noble verdad, que es el noble octuple camino. Y antes de entrar a la explicación, a la exposición de las cuatro nobles verdades, él nos habló del camino medio. A veces la vida de los grandes maestros, de los grandes pues de los grandes guías que hemos tenido en esta humanidad, en su propia vida es su enseñanza, ¿no? La vida de las personas a veces es su propia enseñanza. En el caso de Siddhartha Gautama, el Buda, así fue. Siddhartha, el Buda, fue un hijo de un príncipe. En aquel entonces, lo que hoy es la India, estaba dividido en cinco feudos, en cinco regidurías se llamaban. Y una de ellas era el reino de los Skayas. Skayas quiere decir guerreros. Y él era el hijo precisamente del monarca o del regidor de ese feudo. Su vida de los recién nacidos, tuvo una madre, como todos nosotros, murió a los 7 días de haber nacido él, su madre, Mahamaya se llamó, y a él lo crió, su madrastra fue la hermana de Mahamaya, que se casó con el rey, y vivió él una vida muy parecida a la tuya, una vida bastante confortable. Pues hijo de un príncipe, se dice que tenían tres castillos, tres mansiones, una para cada clima. Donde había lluvia, pues se iban, estaba fresco. Donde se ponía frío, pues se iban a donde estaba, pues, así como cuando tú te vas a Acapulco y todo eso. Y se la pasaba bien. Como casi todos nosotros nos hemos pasado bien la vida, si lo sopesas bien. Lo que te ha pasado, no es nada de lo que pasa en este universo. Y a los 29 años, este número 29 es muy interesante, porque también le pasó a Jesús el Nazareno y también le pasó a Abraham. Vino una fuerte crisis de él cuando se da cuenta, pues, que la vida no es tan así como cuando los padres nos han amado, cuando nuestra madre, nuestro padre nos han protegido y nos cerraban los ojos para que no hubiéramos muertos y para que no hubiéramos herido, o sea, pasaba un accidente y bájate, mijito, no veas. Si tuviste una, ahora sí, me voy a decir que era para una buena madre o un buen padre, pues muy seguramente no quería. El amor a veces ciega, no es ningún eslogan, es muy cierto, el amor a veces hace, sobreprotege, perdona a las personas. Pero como siempre pasa, pues es imposible ignorar lo que pasa en el mundo. La muerte, las enfermedades, la vejez, etc. Y a los 29 años renuncia a Siddhartha Gautama a esa vida de príncipe. Y de los 29 a los 35 es lo que le llaman la vida de asceta de Siddhartha Gautama. Seguramente ustedes han visto esas estatuas del Buda, que está flaco, flaco, flaco.
es como un esqueleto, es esa fase de los 29 a los 30. Si tuvo un hijo, su hijo ya se llamó Raúla. Sí, gracias. Raúla quiere decir obstáculo. Muchos de ustedes han de ser madres o padres y sabemos perfectamente bien los que tenemos hijos que son una pesadilla. Sí, los amamos mucho y todo, pero son una pesadilla. Y más si estás iniciando tu camino espiritual, tener un hijo chiquito es una fiera. No te deja venir a cursos, tienes que ver dónde lo dejas, y después la suegra ya no quiere cuidártelo, y el marido se fue con sus amigos a jugar dominó, es un desastre. No le puso Raúl así de mala onda, sino que objetivamente, pues los hijos requieren atención y los hijos te desvían mucho de tu camino espiritual. No estoy hablando de nada nuevo, si son madres o son padres. Todo lo que requieren, cuando uno quiere, ¿no? Porque si no lo quiere, pues ahí lo deja, ¿no? Y a ver quién lo adopta. Yo estoy hablando de personas que quieren a sus hijos. Y a los 35 años, después de su experiencia de asceta, asceta quiere decir, pues no sé cómo traducir estrictamente asceta, pero en aquel entonces los yoguis, lo que ustedes conocen hoy, o lo que conocemos hoy como yoga, pues no era el yoga que es de una hora, ¿no? De que, ay, una sanacá, miedo la colita y que no sé qué. No era así. El yoga quiere decir unidad, unión. Y los yogis que todavía hay en la India hoy en día, o sea, han durado 3.000, 4.000, tienen una tradición más larga que el budismo, tienen la idea o la hipótesis o la filosofía de que nuestro ser divino interior está separado de la divinidad universal o cosmológica, como quieras llamar, porque tenemos cuerpo. El cuerpo es un obstáculo para unificar nuestro yo divino con el yo creador, como quieras, o el yo cósmico. El yoga era o es un sistema para afrontar al cuerpo y obligar al cuerpo a romperse para que a través del rompimiento del cuerpo nuestra divinidad interna se conectara de nuevo con la unidad cósmica. Nosotros venimos de allá, pero cuando renacemos con este cuerpo, el cuerpo se vuelve un mara, un obstáculo para tener esa conexión de mi yo divino con el yo universal. Y por eso ustedes pueden encontrar así yogis que tienen 35 años con el brazo levantado. Y unas posiciones todas ahí, hacer chistes. ¿Cómo hacemos este movimiento? No, qué chistos. Cuando haces el trapo, sí. Exprimir. Sí. El chiste es exprimir el cuerpo. O sea, agarrarlo y ¡ras! Exprimirlo. Para romper el cuerpo y que entonces este yo divino se vuelva a conectar. Todas las religiones, tanto cristianos, católicos, judíos, musulmanes, tienen mucha esta idea de que el cuerpo es una herencia que todos tenemos de los yogis, de los verdaderos yogis, que el cuerpo es un fuerte obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. El budismo, no se zafó de esta idea, de que el cuerpo es un mara, un obstáculo muy fuerte, y no nomás el cuerpo, sino todo lo que representa los placeres sensitivos de este cuerpo. Y el Buda, pues, cuando se da cuenta de esto, pues toma su camino ascético. De los 29 a los 35 años, se dice que el Buda llegó a comer un granito de arroz diario. Es lo que comía, un granito de arroz. Comían pedazos de árboles. Y pues se da cuenta un día que está sentadito ahí meditando frente a un ramal de los ríos Ganges, pues que no había logrado lo que quería. El proceso de iluminación no es tampoco
una propuesta original del budismo, es la cuestión de la iluminación viene de 3.500 años para atrás de nosotros, no más que se ha cautado, pues lo retomó y él sí logró iluminarse. Y se da cuenta él que sentado ahí al ladito del río, se da cuenta que va pasando una canoa, y en esa canoa va una persona remando, y otra persona va tocando la jítara, la cítara, y se clava, ¿no? Como a muchas veces nos pasa, ¿no? Que te claves en una cosa y empiezas a entender cosas en la vida. Pues él se clavó una cítara y vio cómo el músico jalaba la cuerda, ¿no? Y veía como si lo soltaba mucho la cuerda, pues no tocaba, y si la apretaba mucho, se rompía. Y ahí nace la gran idea, la original idea, la enorme y hermosa idea del Camino Meji. Y dice el Buda, ¡ah! Esto es, me tengo que... ¿Qué es el Camino Meji? Es evitar los extremos. ¿Qué son esos dos extremos? Bueno, esto es lo que les voy a explicar, entre otras cosas. Es no irte a lo que llamamos el extremo, muchos nombres, los voy a tratar de exponerlos. No irte al nihilismo, ahorita les voy a explicar un poquito esto, y no irte al eternalismo. Hoy en día podríamos decir no irte al hiperpesimismo y no irte al hiperoptimismo. ¿Cuántas veces no has ido tu curso de seguro a que son hiperoptimistas? Sonríe, todo va a estar bien, ¿no? Toda esta idea de los New Age, ¿no? Y échate el spray y te lebras y no sé qué. Muchas, hay toda una tendencia acá de hiperoptimistas, New Age, ¿no? Para lograr la felicidad. Y hay otro montón de ideas de los nihilistas, ¿no? ¿Qué es el nihilismo? Pues el nihilismo es los que niegan la existencia, la importancia de la existencia. Toda esta idea de que la vida no importa, si malentendemos lo que es el vacío, pues la vida está vacía de sentido, no tiene sentido, es puro sufrimiento. ¿Qué más? Son los cínicos, ¿verdad? Mis acciones no tienen consecuencias, puedo hacer lo que quiero porque no hay ningún efecto de lo que yo hago, nada es real, los nihilistas dicen nada es real, nada importa, y tenemos un gran brazo aquí, tanto filosófico como empírico, ¿no? De jóvenes o de personas adultas que pierden el sentido de la vida, que no le dan ningún sentido, que todo está negativo. Cada uno de nosotros tenemos amigos o amigas que todo lo critican, todo está mal. Nada sirve, todos tenemos un primo o un amigo con esta, una amiga, que nada les cae bien, van de viaje y un hijo regresan nomás resonando de todo, que la torta no estaba rica, que el bar estaba muy frío, y guau, guau, guau. Y nosotros son los eternalistas, se le llama, que ellos postulan que todo sí existe, no son los que no tienen ninguna capacidad de diferenciar las apariencias con las realidades, se les llama también sustancialistas, son los que creen que todas las cosas sí son sustanciales, una silla es una utilidad, una mesa es una necesidad, un hotel es una utilidad, etc. Si existen las cosas, etc. Y el Buda lo que propone es que tanto la línea nihilista como la línea eternalista, pues se encuentran en un camino completamente equivocado. Porque tanto los nihilistas como los eternalistas también buscan ser felices y no sufrir. Pero son dos métodos extremadamente productores de sufrimiento. Claro que hay su gradualidad, ¿no? Estoy hablando de lo más extremo, ¿no? Pero en el medio y para acá hay sus posiciones gradualistas, como también en los posibles. El Buda lo que nos enseña Siddhartha Gautama es que vayamos por el camino medio. Ni tampoco nada existe, ni tampoco todo existe. Y eso es lo que podemos llamar nosotros el balance emocional.
Y el balance emocional es la estructura mental necesaria para encontrar la paz interna. Y la paz interna es el estado mental necesario que tenemos que tener para poder ver las cosas claras. Mientras no tengamos paz interna, no podemos ver las cosas tal y como son. Mientras sigamos nosotros con emociones desequilibradas, extremas, amaneces llorando, a la media hora estás riéndote, después vuelves a brincar, después te vas a dormir. Mientras tengamos nosotros estos extremos de estar de un punto a otro, que son, podríamos llamar estos enormes desequilibrios emocionales, no podemos tener una percepción adecuada de las cosas. Todas las emociones extremas que tenemos nublan, oscurecen nuestra capacidad de entender, oscurecen nuestra capacidad de claridad, que se encuentra en esta mente de luz clara, en este diamante interno que tenemos. Lo oscurecen, lo achacan, lo secuestran, lo envuelven y lo desaparecen, entre comillas, ¿no? Ahí está, pero no se ve. Y el camino medio tiene dos hipótesis que ya a estas alturas ustedes ya pueden entender un poco mejor. La primera hipótesis es que todos los fenómenos tienen origen interdependiente. Comenzamos a ver que esto existe, como se dice en la literatura clásica del mundo. Esto existe porque aquello existe. Esto deja de existir porque esto dejó de existir. O lo que se llamaría en términos muy lógicos, la ley de la causalidad. Para el budismo, como les decía también ayer, no hay accidentes, tampoco hay destino. Todo lo que nos sucede a nosotros tiene causas y condiciones. Hay toda esta cadena de causas y efectos. Y a eso le llamamos la visión de la interdependencia. Todas las malas personas y todas las buenas personas se han hecho, no aparecen de la nada. Una mala persona es una persona, por ejemplo, una persona que ahorita anda allá afuera de mercenario, matando, o que pertenece al crimen organizado y anda molestando a todo mundo allá, pues ha tenido un contexto tanto familiar como social que ha producido. Si tú hubieras nacido en esas condiciones, tú anduvieras así. Sé que nada es nada criticar. Si tú hubieras nacido en esa familia, si tú hubieras nacido en ese pueblo, si tú hubieras nacido en esas condiciones de miseria, de violencia, de agresiones, de ignorancia, de abandono, tú serías uno de ellos. De hecho, ya no nos va a dar mucho tiempo, pero para la otra. Tenemos un sistema que le llamamos igualarse e intercambiarse por los demás, que es este ejercicio de visualizaciones para ir teniendo contactos con las personas y comenzar a entender. Y esto es muy importante, entender no quiere decir justificar. Muy importante, entender no quiere decir justificar. Claro que esas personas no deben de estar en nuestra sociedad. Claro que deben estar en la cárcel. Tienen un enorme sufrimiento para ellos y para su familia y para los que son sus víctimas. Pero no podemos estar ciegos que las condiciones que generan casi 170 mil personas ahorita trabajan para el crimen organizado. Es la, según la encuesta que acaba de aparecer, es la quinta empresa que más contrata personas en este país. Pero no puedo mostrar ciego que son producto de causas y condiciones. Que cualquiera de nosotros que hubiéramos estado ahí, anduviéramos haciendo lo mismo. Y eso te da una perspectiva mucho más objetiva para poder juzgar, para poder observar las cosas tal y como son. La interdependencia. La estructura de causas y condiciones que hacen surgir. Tú, yo, todos somos un producto de un montón de causas y condiciones. Y esa visión nos permite entonces no irnos a un extremo a decir,
Eso es una maldad, es una maldición. Ni tampoco decir, wow, qué grande, ¿no? Causas y condiciones, interdependencia, que hacen surgir a los fenómenos. Esos fenómenos van a desaparecer el día que esas causas y condiciones se cambien. Mientras esas causas y condiciones no se cambien, seguirás floreciendo ese tipo de condiciones, ese tipo de personas, ese tipo de situaciones. Pues vean nomás aquí Celaya, vean esa colina, vean esa Tijuana, cómo están las cosas. Pero no sé, no podemos ser ciegos, ni irnos a un extremo, ni nihilista, completamente pesimista, esto va a ser siempre así, ¿no? Ni tampoco justificar las cosas, no, es que así llega, aquí hay mucha riqueza, y hay mucho dinero, hay muchos capitales, ¿no? Camino medio. Y este camino medio también es para ti. Tener mucho cuidado, todos tenemos salud, todos tenemos tendencias a veces a negar la existencia, todos nos enfadamos por la vida, pues es que la vida en sí es enfadosa. Tenemos que comer 3 veces al día. Y si te gusta más o menos estar limpio, bañarte diario. Y después que si te rompen la ropita, pues ya irte a comprar una nueva. Es muy latosa la vida. Ya se dio cuenta de eso, ¿no? Es muy latosa la vida. Y a veces pues uno se deprime legítimamente, no hay por qué no aceptarlo. Por eso estamos meditando en un sámata. Sámata nos permite aceptar ese tipo de emociones, ese tipo de experiencias. Y no empezar a saber, ay, no, yo entonces no debo estar deprimido, yo entonces voy a tomar de esta pastilla que usan para la depresión, ¿cómo se llama? ¿Qué quieres, Tafil? Hay varios. No, deprímete. El camino espiritual no quiere decir que va a ser un camino completamente coherente y que todas vas a pasar bien. No, te vas a pasar mal. Tal como también lo dijo la maestra, madre, se va a estar meditando, híjole, te va a llevar la fregada. Van a aparecer pensamientos y emociones ahí, todas cochinas, todas puercas, ¿de dónde sale esto? Y tenemos que aprender a fluir entre estos dos extremos, el extremo del nihilismo y el extremo del eternalismo, sin caer en esos dos pozos. Por eso a mí me gusta mucho imaginarme la práctica del budista, como esas montañas donde vas tú, esos caminos que suben montañas, que son de 1 metro, 2 metros, y va la gente caminando, y tanto a la derecha como a la izquierda tienes un abismo. El abismo del cinismo, el abismo del pesimismo y el abismo del eternalismo y del esencialismo. Y tienes tú que ir haciendo equilibrios y llevas bolsa, llevas carga, llevas tu linaje familiar, llevas tus errores, llevas tu truco, llevas tu carga, tu pípila. Pípila, sí, va. Pero 3 veces más pesado. Y que he ido buscando ese equilibrio que si ya está gustando tanto. Imploraba a sus discípulos de no caer en ninguno de esos dos extremos. Pero no quiere decir que no te muevas. Y no quiere decir que a veces no tendramos que ir. Y a veces te vas a sentir muy bien, muy padre, muy optimista. Pero no te vayas con la finta. Después te vas a ir a regresar para acá. Y nuestra práctica de meditación de sámata es comenzar a aceptar las cosas que fluyen de esa manera. No pueden fluir de otra manera. Si queremos, estamos hablando de una intención de crecer espiritualmente. Una persona que crece espiritualmente es una persona que está integrada a la realidad. En el budismo no nos salimos de la realidad, es todo lo contrario. El budismo es intégrate a la realidad, a las cosas tal como son. No busques en el budismo un estado místico, cosmológico, no tiene nada que ver con el budismo con eso. El budismo es más, uno de los figuras más poderosas que tenemos de Siddhartha Gautama, que es cuando se ilumina, por cierto, pone nuestros dedos y los pone en la tierra. Y dice, la tierra es mi testigo. No dijo el cielo ni nadie, la tierra es mi testigo. El budismo es despertar a la vida y dejar de estar soñando y dejar de estar alucinando y de estar manejando nuestra vida bajo los principios de la ignorancia, el apego y la aversión. Es decir, bajo el principio de la confusión, la codicia y el odio.
Y tenemos que ser realistas, reales. Te vas a morir. Y punto. Ni le saques. Va a pasar ahí. Todas las personas que tú amas se van a morir. Pero también, gracias a Dios, todas las personas que tú odias. Los dos. Y tenemos que tener ese principio claro. Y no es porque seamos sadomasoquistas o seamos necrófilos, sino porque es una realidad. Claro que aquí en México es una realidad la ahora en noviembre, ¿no? La adornamos y la hacemos fiesta porque estamos llenos de miedo. Por eso hacemos eso. Y nosotros, nuestra práctica es la práctica del camino verde. Que espero que haya quedado. ¿Y qué nos proporciona? ¿Qué nos da este camino? Bueno, y aquí ya vienen otros considerando otros temas que me gustaría también exponerles un poco cuál es el sentido de esto. Uno de los conceptos más poderosos que se tiene en el budismo tibetano, que es la escuela que nosotros manejamos. Ah, recuerden que hay otro tipo de budismo y no creemos que el budismo tibetano sea lo máximo ni nada. Simplemente es el que nos tocó por causas y condiciones. Hubiéramos estado en otra época y estado en otro país, nos hubiera tocado otro tipo de budismo. Los otros budismos son el budismo Zen, que es el que se da en Japón, básicamente, y en Corea. El otro budismo es el budismo Shan. Ese budismo Shan es el que se desarrolla mucho más en China. Después está el budismo Theravadista, que lo platicamos. El budismo Theravadista es el budismo, Theravadista que es el de los antiguos. Es el budismo que está en Sri Lanka, Tailandia, Indonesia, Myanmar, parte de Vietnam, no sé si se llama Theravadista. Y está el budismo Mahayana, perdóname. Ayer me surgió una pregunta. ¿Del tema? Sí, sobre esto de por qué existen diferentes tipos de budismo. Ah, ok. Sí, ahorita te la pongo. Y después está el budismo tántrico, que ustedes llaman, y que a nosotros nos gusta llamarle como budismo Vajrayana, que está fundamentalmente en partes del Tíbet, partes también de China y parte de Japón. Después está el budismo, pues ya, ¿verdad? Esos son los principales. Bueno, el budismo Mahayana, que también está en todos esos budismos hoy en nuestro país. Nosotros tenemos aquí en México, por cierto, el primer y único templo Theravadista, que está a media hora de Jalapa, donde están monjes Theravadistas ahí. Y sí, lo que pasa es que el budismo inicialmente surgió en lo que hoy, si cierras tus ojitos y ves el mapa de la India, el budismo surgió arriba de la India, o sea, lo que es el norte de la India. Lo que podríamos decir, nosotros le llamamos la región medio Himalaya, no es el Himalaya alto ni el Himalaya bajo, sino la región medio de los Himalayas. Y con los siglos, pues se emigró. Cuando ese budismo emigra hacia arriba, ubícate hacia arriba lo que es China, Tíbet, ¿no? Agarra la forma del budismo Mahayana, y cuando ese budismo se va hacia abajo, toma la forma de los Theravadistas. O sea, es más, a veces en la literatura vas a encontrar el budismo del norte y el budismo del sur, es el budismo Mahayana y el budismo Theravadista. Y ha sido por los siglos, y muchas de las características del budismo es que el budismo se adapta mucho a las regiones, a los países. No teniendo un solo texto sagrado y no teniendo un solo centro de poder, el budismo fácilmente se logra abrevar, se logra integrar muy bien a muchas culturas y a muchos. No hay un budismo. Hay budismo. Así debemos de hablar. Hay en los budismos. ¿Qué es lo que
Willy, bueno, pues ya. En el Wiri Wiri. El Wiri Wiri dominguero. ¿Qué es lo que sí une a los budismos? Dos cosas nomás. Les vas a encontrar un montón de diferencias, pero para que alguien se diga que pertenece a una escuela budista, o cuando a alguien se diga que es budista, tiene que tomar dos principios o dos elementos que sí nos hacen iguales. Yo, si me voy a Japón, si me voy a China y me conecto con un budista, seguramente podría conectarme a través de esos dos principios. El primero es: postulamos las cuatro nobles verdades. Todos los budismos postulan las cuatro nobles verdades. Aquel que se diga budista y no practique las cuatro nobles verdades no es budista. Téngalo claro. No es que considerar Buda en los cuatro. Existe el sufrimiento, hay causas que generan ese sufrimiento, el budismo postula la liberación del sufrimiento en esta vida. Nosotros no queremos esperar a vidas posteriores, queremos liberar el sufrimiento en esta vida, y tenemos un camino para liberarnos de ese sufrimiento. Solo podríamos decir el postulado de las cuatro, que fue la primera enseñanza que dio el Buda. Ahí en nuestra página de budismolibre.org, en la sección de literatura, váyanse otra vez a la sección de sutras y sastras, y tenemos ahí cuatro o cinco versiones de las cuatro nobles verdades. Léanla, es un meditar. Son seis páginas, digo, ni siquiera de la de. Son seis páginas. Y fue la primera enseñanza que dio el Buda, Siddhartha Gautama, ya iluminado, a sus famosos cinco primeros discípulos. El segundo postulado es para que se pueda decir eso es budismo, eso sí es budismo, se llama la seguir lo que llamamos nosotros los cuatro sellos de la realidad, que es lo que vimos mucho en la parte de la sabiduría. Tener presente que todo es impermanente, transitorio, cambiante. Tener mucha conciencia de que toda nuestra experiencia está completamente secuestrada, completamente intervenida por nuestra insatisfacción. Toda nuestra experiencia de vida está completamente, tenemos un montón de experiencias de insatisfacción. Nada nos cuadra, ¿verdad? Nada nos cuadra, por Dios, ¿te diste cuenta de eso? Nada nos queda bien. Estamos constantemente insatisfechos. Estás sentadito y después ya te quieres levantar, te sientas, ya quieres ir al baño, te vas al baño, regresas, te sientas, pones la pierna así, después pones la pierna acá, y ahora estás pensando, hijo, no quiero ir a comer con mi mamá, ahora no la quiero ni ver, o sea, porque tengo que ir, no sé qué, que haga, que toma billetes, tengo que ir a comer con mi papá. Y ahí estás. En un mundo de insatisfacciones. Nunca. Insatisfacción quiere decir un estado de no paz interna, de no serenidad. Y mientras nosotros estamos en este mundo de insatisfacciones, difícilmente vamos a poder establecer ciertos niveles de serenidad y ciertos niveles de satisfacción en nuestra vida. Los Rolling Stones tienen esa famosísima canción, ¿no? Insatisfaction. Lo gritaba el Mick Jagger, ¿no? Lo gritaba. Estoy insatisfecho. Completamente insatisfecho. El tercer sello, como lo vimos también, es el que llamamos de insustanciabilidad, o el sello del no yo, o de la no esencia, que es la visión propia. Esta es una visión muy propia del budismo. No es esto lo que no postula, ninguna otra religión postula lo que llamamos nosotros sunyata, la visión de la vacuidad. Y el cuarto sello es que no hablamos mucho de él, pero es el sello de postular que la verdadera paz y la verdadera felicidad solamente se encuentra en el nirvana, en lograr un estado mental nirvánico. Y esos son los únicos dos puntos en común de los budismos. Todo lo demás es diferente. Los budistas mahayanos nos recargamos en ciertos sutras, los vajrayanas se recargan en otros sutras, tenemos diferentes escuelas, diferentes subescuelas, diferentes directores, diferentes guías, diferentes. Todos cambian, pero esos dos son los grandes bloques únicos de lo que podríamos decir la esencia del budismo.
Y un tercer elemento que podríamos nosotros pensar ya para ir cerrando este curso, pues es esta idea, y a ver, voy a tratar de hacerlo ya como último tema, a ver si me sale, es muy complicado. De hecho, yo escribí un libro sobre este tema, sobre eso, sabiduría y compasión. Es algo difícil relacionar lo que es sabiduría y compasión, pero lo voy a tratar de hacer. ¿Maestro? 15. O sea, me quedan 15, ya hay 15. En 15 minutos. Cerramos 12 horas de Wiri Wiri. Ok. Cuando tú te das cuenta de que no solamente tú estás sufriendo, sino de que todos los seres que te rodean están sufriendo, y que no solamente están sufriendo todos los seres que te rodean, sino que están sufriendo inmensamente todos nuestros reinos animales, y más ahora con todas estas industrias de granjas, de vacas que desde que nacen hasta mueren, lo hacen en 2 metros cuadrados encarcelados de puerquitos, que están en 1 metro cuadrados enjaulados ahí llorando todo el día y todas las noches. Te das cuenta del inmenso sufrimiento que hay en este mundo. Tienen que pasar dos cosas. O te haces un cínico o un irresponsable, o empiezas tú también a sufrir un poquito más allá de tus propios sufrimientos. La sabiduría, aunque ustedes pueden leer o pueden escuchar que es algo fría, donde utilizamos mucho la lógica, el concepto y el análisis, es la herramienta que comienza a romper nuestra egocentricidad y nuestro ensimismamiento. Cuando nos damos cuenta que cada uno de nosotros somos un producto de un montón de personas que te han cuidado, que te han querido, que te han mantenido, aunque les hayas pagado, aunque tú hayas pagado esas medicinas te salvaron, aunque le hayas pagado a ese doctor, y que era carísimo, pues eso todo se salvó. Y empezamos los del budismo zen precisamente, tienen un chalequito que se ponen ellos aquí enfrente cuando tienen prácticas de meditación, y ese chalequito lo van construyendo a través de cuadritos, ¿no? La persona tiene que hacerlo él mismo tiene que hacerse. Y esos cuadritos representan una interdependencia. Mis papás, mis tíos, mis amigos de primaria, de secundaria, mis vecinos, la colonia que vivía aquí, la ciudad que aquí, cuando me cambié a esta ciudad, cuando viajé el piloto que me llevó a este viaje. Y empiezan a hacer, y se ponen eso aquí para pensar que yo soy un producto de un montón de personas. Si tú quisieras un día, que no un domingo como hoy, en la tarde, a las 6 de la tarde, y no tienes nada que hacer en la vida, y dijeras, quiero regresar todo lo que se me ha dado en este mundo, lo quiero regresar. ¿Verdad? ¿Qué te pasaría? Quiero regresar. Quiero regresar todo lo que he tomado, todo lo que me han vestido, todo el tiempo que personas me han atendido, todas las personas que me han abrazado, todas las personas que me han besado, todos mis tíos que me dejaban regalitos toda la vida. Voy a regresar todo lo que me han dado en esta vida. Esta vida me ha dado mucho. Lo voy a regresar. No podrías regresar todo lo que se te ha dado, aunque te cortaras tu cuerpo en pedacitos para devolverlo a todas las personas que te han hecho beneficio, que te han amado y que te han tenido acciones de bondad contigo. Ni así podrías regresar todo lo que te ha dado. Ni así podrías. Y entonces ahí es cuando abrimos los ojos y decimos, híjola, yo quiero regresar algo en esta vida. Yo quiero, así como a mí se me ha dado, yo quiero empezar a dar. Quiero compensar. Y entre uno de los métodos que utilizamos para cultivar la compasión, le llamamos el método de las 6 causas y 1 efecto. Y en ese método de las 6 causas y 1 efecto, postulamos una idea que es muy tibetana, por cierto,
pero puede ser muy mexicana también dentro de unos años, que ojalá lo adoptemos los mexicanos, de decir, todos los seres sintientes han sido mis madres. Yo cuando platico este método, no se lo voy a platicar así puntualmente, pero se los quiero presentar. Es muy interesante. Teológicamente, tú puedes pensar, si crees en los renacimientos, que lo platicaba un poco ayer Silvia, ¿no? Tú puedes pensar, yo he tenido tantos renacimientos en mi pasado, millones y millones y millones de renacimientos en el pasado, que muy probablemente todos ustedes han sido mis madres en alguna de esas vidas. Han sido tantas millones y millones y millones de veces que he renacido, que es muy probable que la luz clara de mente que tienen cada uno de ustedes, ustedes han sido mis madres. Y también es muy probable que yo haya sido una madre de ustedes en esas vidas pasadas. Ahí empieza esa idea. Ahora, si no te gusta mucho esta idea, pues puedes quitarla esta idea, ¿no? De, ay, ya no creo en el renacimiento, yo ya me muero y me voy, el cielo al infierno y se acabó. Bueno, también estoy quitando. Pues puedes pensar, wow, ¿cuánto he recibido en esta vida? Empezando por lo que me dio mi madre, ya sea la biológica o la sustituta. Uy, me cargó 9 meses en una panza. Dejó de bailar, dejó de viajar. Todas las 24 cuidando su pancita para que naciera este fenómeno. Y además cuando naciste, todo lo que se te dio, los pañales que te echaste, las noches, noches y noches que nuestras madres se desvelaron cuando nos enfermamos. Se acabaron. Se acabó su juventud, se acabó su alegría por cuidarte a ti. Y aunque te haya ido mal con ella, y te haya ido muy mal con ella, de toda manera, algo te quiso que no te abortó. Porque si no te hubiera quedado nada, te hubieras abortado y tú no estuvieras aquí sentado. Y comenzamos a desarrollar lo que llamamos nosotros la bondad de la madre. Y así podemos ver también a los animalitos. O sea, te atraviesa un gatito. Ah, esa pudo ser mi madre. Por ahí pudo ser mi madre de hace 50.862 años. Y ves una cucarachita, esa pudo ser mi madre. Y ese mecanismo de ver a todos los entes como su madre, le llamamos ahimsa, que es decir, dejar de dañar a cualquier ser sintiente. No solamente porque es sintiente, sino porque tiene mente. Y muy probable fue tu pariente, hasta salió así la oración rítmica. Y entonces empezamos a ver con una perspectiva diferente a los seres sintientes. Ya no con apego, ya no con aversión, sino con bondad, cariño y ternura. Inclusive ves esa persona que te ha afectado tanto en tu vida, que todos tenemos personas que nos han afectado, ya sea en economía, ya sea en tu salud física, en tu salud psicológica, en tu salud laboral, todos tenemos gente que nos han dañado mucho. Unos más o menos, pero muchos nos han dañado. Y entonces, pero fue mi madre. Fue mi madre. Sí, me afectó en esta vida mucho, pero fue mi madre. Aunque parece que no tuvo madre, hermano. Oye, y ese método llamamos el método de las 6 causas y un efecto. Por eso es imposible en nuestra práctica separar la sabiduría de la compasión. Te vuelves más sabio, te vuelves más compasivo. Te vuelves más compasivo, te vuelves más sabio. Y tenemos que manejar las dos áreas. La área del entendimiento, de la comprensión, de la objetividad, de la ecuanimidad. Y la área de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, y empezar a reivindicar la calidez, la ternura,
frente a un mundo que no te va a favorecer mucho, ¿eh? Y va a seguir ese mundo. No va a desaparecer porque tú te vuelvas una persona más espiritual o más buena onda, ¿eh? Quizás te enfrentas hasta peores situaciones. Nada nos garantiza eso. Pero eso no nos debe importar mucho. No importa mucho que nosotros estamos evolucionando hacia la sabiduría y la compasión para ser una mejor persona. Y si quieres agarrar a Jesús en Nazareno, agárrate a Jesús en Nazareno. Y si quieres agarrar a Buda, agárrate a Buda. Y si quieres agarrar a una estrella, agárrate a la estrella. No importa, hombre, estos son iconografías. No nos clavemos en eso, hombre. Pero tenemos que tener la habilidad. Porque si desarrollamos sabiduría sin compasión, vamos a ser unos robots. Y si desarrollamos la compasión sin sabiduría, vamos a ser unos brutos. El altruismo, la compasión y el amor tiene que ir acompañado con entendimiento y comprensión. Si no, hace mucho más daño. Queriendo hacer el bien, las personas que andan también allá afuera, haciendo mucho disque bien, sin una concepción compasiva de las cosas, hacen mucho mal. Como el ejemplo que pusimos, del te por ocho que hoy te toca, y le das tú 200 pesos y lo matas. Oye, sí, son buena onda, yo sí, que tal vez la año para darle. Tenemos que ser un poco más sabios, más inteligentes, y saber que la práctica budista es una barca, es un barquito que tiene dos remos. El remo de la compasión, del amor, el remo de la alegría y el remo de la sabiduría, el entendimiento, la comprensión y la inteligencia. Y por eso llamamos camino medio. Tienes que ir equilibrando esa barca que le llamamos la barca del Dharma, así le llamamos, para que no se vaya ni para un extremo de solamente intelectual, solamente académico, solamente conceptual, pero que no se vaya al otro extremo de solamente sentimentalismo y lloras y la vida llamas a todo mundo a lo tonto. Tienes que ir de ese camino medio. Ay, para acá un poco de desarrollo amoroso y un poco de inteligencia. Te vas en la inteligencia y un poco de compasión. Ya te dimos las herramientas básicas para hacerlo. Ya estamos entendiendo lo que es el sufrimiento y cómo podemos gestionar el sufrimiento. Estamos comprendiendo qué son las emociones y cómo podemos administrar esas emociones. Ya estamos comprendiendo que no hay mucho allá adentro, que ese no es el problema.